Bueno, Dore ya está lista y hoy hablaremos de dieta para hipertensión. ¡Buenos días de lunes, chavos! ¡Buenos días! ¡Qué hermosa! ¿Cómo estás? Muy guaquerno, qué bueno. Igual bien. Dore hermosa. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? Muy buenos días. Sí, oye, qué lindas, muchas gracias, salud. Salud. Falta la conchita, ¿no? Sí, una, ¿no? Conchita, sí. Tantito. Ay, pues, salud también a ustedes que nos están viendo en casita. Y hoy vamos a platicar, pues, de la dieta de la hipertensión. Que la verdad es que hay mucha gente que tiene la tensión arterial alta. Pero, Doc, venga, che, para que... A ver, tú ayúdame a explicar un poquito este rollo del... ¿Por qué se sube la... ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Aquí? ¿Sí? Con todo gusto. ¿Tintín? ¿Qué tal? Que ya estaba y que nos lo jalamos. Oye, a ver, platícame, ¿por qué la tensión arterial se sube tan... Fíjate, el corazón tiene dos etapas en su latido. Cuando se oprime o se comprime se llama sístole. Y cuando se abre se llama diástole. Entonces por eso la presión arterial se mide en presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica es cuando el corazón avienta la sangre a todo el cuerpo. Y la diastólica es cuando el corazón se abre y toda la sangre, digamos, que como que regresa. Por eso es más baja. Se dice que la presión normal es 120-80 aproximadamente. Entonces la presión arterial es, como su nombre lo dice, la presión sanguínea con la que va fluyendo la sangre por las arterias está muy aumentada de velocidad. La presión es muy alta, entonces a la larga, se dice que es crónica porque a la larga empieza a dañar ciertos órganos, los riñones, el cerebro. Oye, de los ojos, porque hay mucha gente que, sí, hay mucha gente que de repente tiene ya los ojos hasta rojitos, ¿no? Sí, que se les fue la presión para el techo. Y híjole, qué horror. Y es importante una alimentación sana y equilibrada. De hecho, es la base. Es la base. Oye, tenemos un sondeo, ¿verdad? A verlo, ¿lo quieres ver? Órale. ¿Lo vemos? Va, hay que verla. ¿Qué dicen ustedes? Pues nada más quitarles la sal, las grasas, es lo que sé. En la familia, nosotros tenemos personas con problemas de presión arterial alta. Entonces, desde niña, a nosotros nos han dicho que la sal es para dar sabor, más no para abusar de ella. Los azúcares también. Y los alimentos ricos en... proteínas como las carnes rojas, algunos granos que sí se pueden comer pero no del diario, y la alimentación para la hipertensión tiene que ser más sana, a base de frutas y verduras y de leguminosas también, y variar las tres carnes, el pescado, el pollo y las carnes rojas, pero lo menos que se pueda comer de carnes rojas por la cuestión del colesterol y de los triglicéridos, que eso también es un problema fuerte para la hipertensión arterial. Oye, no manches, sí sabe la señora, eso está muy bien, efectivamente. Sí sabe, ¿no? Efectivamente es el tipo de dieta que tenemos que llevar. A mí lo que más me preocupa es el sodio, porque los alimentos procesados todos tienen mucho... ¿Qué tal las salchichas, el jamón, aparte de todo lo que viene enlatado y todo? Tiene muchísimo sodio y la sal retiene líquidos. Así es. Y esto pues aumenta el volumen de sangre en el cuerpo y entonces la presión cuando llega la sangre llega como... ¿Sí o no? No, claro, y aparte, ¿sabes? También tú debes saber, Dore, las grasas. Las grasas en México son terribles. Estamos alimentados con grasas, ¿no? Las gorditas, los tacos. Entonces, las grasas generan aterosclerosis y eso genera hipertensión arterial porque los canales de las arterias se vuelven más cortos. Más chiquitos y más apretados, ¿no? Exactamente. Entonces, la presión de la sangre es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué hay que bajar? Hay que bajar sodio, hay que bajar grasas saturadas, que lo vamos a encontrar efectivamente, tacos, gorditas. Toda nuestra proteína T hay que quitarla y las tortas y todo esto, ¿no? También los lácteos cuando los busquen los descremados, porque muchas veces traen grasas saturadas, bueno, generalmente traen grasas saturadas porque se trata de un producto animal, y entonces al momento de ingerirlo también estamos contribuyendo a cerrar nuestras venas y nuestras arterias cuando lo que necesitamos es el periférico abierto. Oye, hay medicinas y todo, ¿no? Sí, hay medicinas. Lo ideal siempre es el ejercicio, o sea, siempre lo ideal es la dieta. La dieta, el ejercicio. Con una vida sana. Exactamente, con eso no debe haber ningún problema. Obviamente esta enfermedad es crónica. Entonces, si tú toda tu vida te acostumbraste a una buena dieta y ejercicio,
generalmente no vas a tener este problema. Cuando ya empieza el problema, sí existe ya las monoterapias, que es un medicamento, incluso hasta dos, y te puedes llevar toda tu vida, ¿no? Entonces, claro, por eso es importante la dieta. Es importante, y ojo, porque una de cada tres personas tiene hipertensión, y esto se puede regular, se puede hasta revertir, ¿no? Sí, o sea, se puede quitar este rollo mientras comamos bien, así estemos sanos, hagamos ejercicio. Cero sal, la proteína y todo esto hay que regularlo, hay que comer equilibrado y consultar a su doctor, ¿no? Para que estemos bien. Hay que echarle ganitas a nuestra salud. La dieta es lo más importante. Lo comes más importante. Lo que eres. ¿Cómo se ha dicho? Eres lo que comes. Eres lo que comes. Oye, ¿y Víctor qué come? ¿Qué come Víctor? Víctor Segarra, ¿estás por ahí? Víctor.